Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas, bienvenidas. Y pues me da mucha felicidad que estén aquí conectados con nosotros porque arrancamos con nuestra segunda temporada de webinars llamada Renovarse o Morir, la cual es realizada por ASPAC en alianza con el periódico El Imparcial. Y pues bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Carla Tellechea y formo parte del equipo de marketing digital del periódico El Imparcial. Y el día de hoy tenemos a dos invitadazos de lujo. Ellos son Armando León y Jorge Camarillo, quienes son socios fundadores de la empresa Business Thinking, que tienen reconocimientos por ser una de las mejores agencias de marketing digital para empresas en todo México, además de que han liderado más de 250 campañas comerciales, son ganadores de 6 premios Reed Latino y una de ellas, mejor firma de comunicación digital en el año 2018. También han sido conferencistas y académicos en diversos eventos, cursos y talleres de marketing digital, tanto en México como en Estados Unidos. Y hay que resaltar que en el 2011, Jorge y Armando, ambos tijuanenses, fueron reconocidos por la empresa de Facebook en el corporativo de Dublín, Irlanda, por tener un caso de éxito internacional. Debido a que Business Thinking, empresa orgullosamente tijuanense, ha adquirido relevancia a nivel internacional, formó parte del Paseo de la Fama de Tijuana en el año 2018, proyecto impulsado por la Organización de Tijuana Innovadora. Y bueno, pues ahora sí ya estamos a punto de empezar este webinar que tenemos para el día de hoy. Y les digo que la dinámica rápido va a durar alrededor de 30 minutos y después de esta conferencia de 30 minutos, ustedes podrán poner algunas preguntas, las que ustedes deseen, en la parte del chat y estas serán contestadas por parte de Armando y Jorge. Y ahora sí, arrancamos con esta tan esperado webinar, el cual se llama En Digital No Hay Cuarentena. Así que bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Armando León, mi socio, y su servidor, Jorge Camarillo. Queremos agradecer precisamente al periódico El Imparcial la invitación que nos hizo a través de Jesús Manuel López Romandía, que aquí está. Y bueno, también agradecer, quien es el director de marketing digital del Grupo Gili. Y también agradecer justamente a Juan Fernando Gili, también del grupo, director del grupo. Estamos muy agradecidos por este espacio. Y bueno, vamos a arrancar y platicarles precisamente lo que consideramos que debe ser fundamental hoy en esta pandemia, ¿no? Que es hablar de que en digital no hay cuarentena porque daremos consejos sobre la estrategia de comunicación y marketing para reactivar las ventas de los negocios, ¿no? Hoy el escenario ya cambió. Con eso quiero irles mostrando aquí la presentación. Voy a que me permita aquí el anfitrión presentar a tener el acceso. Ahí está. Y bueno, con este tema arrancamos, ¿no? Listo. Bien, pues primero que nada, como les decía, iniciaremos compartiendo gráficas que hemos seleccionado precisamente para reflexionar sobre el escenario en que nos encontramos hoy. El escenario ya cambió, ¿no? El escenario nos puso retos que algunas instituciones de educación decían, lo que no habíamos logrado hacer en años, lo lograron en esta pandemia, ¿no? De acostumbrarse a las videoconferencias, a acostumbrarse a la educación en línea. Fue un avance muy rápido, muchísima gente ya está de diferentes edades muy adaptada. Obviamente los más jóvenes pues están más adaptados a esta tecnología, a estar aprendiendo en línea. Y bueno, se nos da esta oportunidad. Creo que es un momento clave. México está viviendo circunstancias importantísimas y que si bien las cosas quizá nunca vuelvan a la normalidad, vamos a aprovechar toda esta comunicación, ¿no? Vamos a aprovechar estas nuevas formas de hacer comunicación, de tener videoconferencias, de tener preparación. Y bueno, les quiero decir que más adelante voy a mostrar yo las gráficas ahorita, vamos a hacer reflexiones sobre cómo está el escenario en México y cómo están las oportunidades que se nos pueden presentar a todos como empresarios, como
vendedores, como negociadores y como para cada segmento que podamos nosotros aprovechar para hacer ventas, ¿no? Armando más adelante dará consejos clave para considerar las ventas estratégicas, la estrategia de ventas. Y bueno, como les decía, un dato importante que tenemos el día que ya se encuentra en línea y que lo pueden bajar ustedes en Google y que pueden acceder y buscarlo. Esta presentación va a estar disponible al terminar la conferencia. La van a poder ustedes descargar todos los que se registraron. Así que es un PDF que van a poder accesar y verlo con detenimiento. Pero les quiero decir que, bueno, ya empezaron a salir reportes sobre el espacio, sobre las posibilidades que hay hoy, sobre el impacto que está teniendo la pandemia y cómo están ya las gráficas del comportamiento de los consumidores, ¿no? Los consumidores hoy están más activos en las redes sociales, están más activos precisamente en Messenger, en tanto de Facebook como de Instagram, como de WhatsApp. Están ellos pidiendo información. Ahorita en esta gráfica podrán ver un incremento en todos los servicios de a domicilio, en todas las aplicaciones que tienen que ver con servicio a domicilio, con mandado a domicilio. Y ven también un incremento en todas las aplicaciones de videoconferencias, ¿no? En el mes de marzo se anunció que hubo 62 millones de descargas en todo el mundo de puras aplicaciones de precisamente de videoconferencias, ¿no? Entonces, un dato, vemos cómo está cayendo muy fuerte todos los negocios de eventos, de entretenimiento, todos los servicios de turismo. Vemos la caída, obviamente, los cruceros, la renta de carros. Muchísimos negocios se enfrentan hoy un escenario muy difícil y que debemos de pensar precisamente en cómo vamos a hacer nuestras ventas el día de hoy a partir de esta pandemia, a partir de estas circunstancias. Esperamos que todo vaya avanzando mucho más rápido, pero la realidad es que las gráficas y los escenarios que se visualizan pues no son muy alentadores y la vacuna no se ve venir. Sin embargo, tenemos que pensar en esta nueva era que nos adelantamos. Hay quienes dicen que nos adelantamos 5 años, otros que 10, pero la realidad es que estamos en un escenario digital que está creciendo. Y hacia allá vamos, miren. Les quiero mostrar esta gráfica a nivel mundial, que ahorita les voy a mostrar la versión de México. Quiero mostrarles que Facebook es la red es la red más usada. Hay más de 2.449 millones de usuarios. Está YouTube como segundo lugar. Ahorita vamos a ver en México cómo está este tema, porque está diferente. Aquí pueden ver a WhatsApp. Vemos un crecimiento muy, muy fuerte de parte de la red social TikTok, que muchísima gente ahorita en sus momentos de ocio se metieron a esta red, ¿no? Que tuvo un crecimiento sin duda, muy pegada ya a Instagram. Vemos la otra red, Twitter, cómo está muy baja a nivel mundial, porque se ha convertido más que nada en un sitio de noticias al momento. Y le están ganando estas dos redes que tienen muchísimas opciones de video, ¿no? El tema de video, de transmitir en vivo, de tener videos cortos, es clave. Esta percepción también, vemos cómo WhatsApp y Messenger son los más fuertes. Pero chequen México. México en YouTube es el número uno en uso, ¿no? Quiero decirles que hay 29 millones de mexicanos con suscripción en YouTube. Sin embargo, no quiere decir que sea la red con más gente, sino que Facebook tiene 87.630.000 usuarios y YouTube tiene menos, pero estos usuarios que están en YouTube están más tiempo, ¿no? Es decir, mucha gente deja videos musicales, muchos niños ponen sus caricaturas ahí, muchas personas tienen todo el día viendo videos de diferentes cosas, están aprendiendo, otros en tema de ocio, otros viendo nada más videojuegos o cómo juegan jóvenes videojuegos, que es una tendencia que lo vemos muy común ya. Y Facebook, como les decía, es la red más usada en México. Está WhatsApp también, con 79 millones de usuarios en WhatsApp. Vemos a Instagram también con 27 millones, bueno, casi 27 millones, son 26 millones 900 mil usuarios. Y vemos a Twitter con 9 millones de mexicanos en Twitter, 9.5 aproximadamente. TikTok todavía no se tiene el dato en México. Creemos que esto era hasta enero del 2020. El reporte siguiente va a ser en enero del 2021.
seguramente las gráficas van a cambiar muchísimo, sobre todo por el tiempo de duración que está la gente en las redes sociales en esta pandemia. Pero TikTok también creemos que debe estar ya, al igual que a nivel mundial, muy pegado a Instagram, ¿no? Les menciono que un dato también interesante es que México es el país número uno del mundo que más ve streaming en televisión. Es decir, que ve más televisión de internet, ve más Netflix, ve todas las opciones que hay de televisión por internet. Es el uno en México en el mundo, imagínense. Los mexicanos pues somos sumamente adictos a las redes sociales. Facebook tiene este número que se entra por lo menos a Facebook y a Instagram se entran más de 150 veces al día. Nada más para que tengan una idea, recorremos alrededor de 42 a 46 metros diarios de scroll con el dedo en pantalla. ¿Qué representan estos 42 a 46 metros? Pues representa más o menos lo que mide el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Imagínense la altura, alrededor de 5 o 4 pisos de altura diaria que recorren con los dedos. Por ahí dicen que los dedos se nos van a hacer más grandes en el futuro, porque lo primero que hacemos es entrar a Facebook en la mañana, y lo primero que hacemos cuando despertamos es abrir Facebook o Instagram, y lo último que hacemos antes de dormir, es entrar a Facebook y a Instagram también, ¿no? Entonces, nuestra actividad diaria, habría gente que hasta manejando anda en los altos, se mete a su Facebook y a su Instagram a checarlos, o su WhatsApp, pero ahorita que está todo el mundo en casa, que la mayoría de la gente está en casa, pues está más tiempo pasando en las redes sociales, ¿no? Quiero mencionarles que están detectados en México, según esta investigación, más de 114 millones de teléfonos celulares en México, de 114 millones de teléfonos por persona, o sea, de personas diferentes, me refiero, y que es un número bastante alto. Ya vendrá el censo y nos dirá los resultados, pero sí hay 114 millones de teléfonos celulares en México que tienen precisamente muchísima actividad. Y vean en la actividad de aplicaciones entre 16 y 64 años, que es este estudio que nos hace esta empresa. ¿Qué nos dicen? Nos dice precisamente que el 97% está activo. Eso eran datos hasta enero del 2020, como les digo. Seguramente ahorita en este año, en estos meses, aumentamos bastante en estos meses que ya vamos a cumplir la mitad del año. Estamos pues en un escenario que seguramente es el 99% de gente que está en Messengers, que tiene aplicaciones de redes sociales, que tiene aplicaciones de videojuegos, que tiene aplicaciones de compra, que hay un incremento importante también para todos los que, si su negocio se los permite y si tienen la posibilidad de invertir, es importante que visualicen su página web actualizada con opciones de descargar su propia aplicación, de mandar a hacer su propia aplicación. Si tienen las circunstancias y las posibilidades de invertir, ¿no? Porque la tendencia es hacia allá. Al tener otras aplicaciones como Shopify, que te pueden estar dando opciones, tener más aplicaciones de otro tipo que pudieran ayudarte, o formas de hacer páginas web, o darte de alta en Mercado Libre o en Amazon, en algunas otras opciones. Si bien hay un crecimiento de las aplicaciones, y la ventaja de tener tu propia aplicación también es una ventaja porque es tu propia base de datos, ¿no? Así como el Imparcial tiene su propia base de datos cuando la gente se registra en su página y se registra para tener acceso a sus redes sociales, cada negocio tiene sus propias posibilidades, ¿no? A medida de nuestro nivel de inversión, vamos a ya sea tomar la decisión de ser asesorados o de poder ir pensando en qué etapa de nuestro negocio vamos a poder hacer una app para poder tener el comportamiento de nuestros clientes. Pero vean, el 45% ya está haciendo mucha actividad por la aplicación de banco. La aplicación de banco es clave porque realmente lo que nos da la posibilidad de hacer esta, de que muchísima gente ya no le tiene miedo a usar la tarjeta de crédito en sus aplicaciones. Todavía hace unos 5 años había gente que se rehusaba a hacer compras por internet. Hoy, la verdad, los bancos y las tarjetas de créditos nos brindan muchísima seguridad. Casi todos incluyen planes
de posible, si hay una posible robo, recuperar el dinero. Ven también aquí la aplicación de conquistar en línea. Esa sin duda también va a seguir muy activa. Ahora que la gente no puede estar yendo a restaurantes y todo. También el tema de salud, que creo que también es una de las aplicaciones, y los que están en negocios de tema de salud, sobre todo visualícenlo en su negocio, ¿no? En temas de salud y de fitness, pues es algo que también nos trajo la pandemia, ¿no? Una reflexión sobre que tenemos que estar más conscientes de nuestra salud, de nuestra vida, porque quienes están muriendo lamentablemente, pues tienen enfermedades, tienen problemas en su salud, no cuidaron mucho salud, son las gráficas las que nos dicen que básicamente el escenario es así, los que sobreviven son los que están en mejores condiciones. Entonces, creo que también hay muchísimas otras oportunidades, no nada más de salud, de doctores, sino también la parte de clínicas, de belleza, de muchísimos spas, muchísimos negocios en los que ya existen quienes tienen las aplicaciones, digamos, las grandes empresas ya brindan estos servicios, pues también es oportuno y veremos en el futuro que muchísimos van a tener que invertir en esta cuestión para meterse al mercado. Y si no pueden invertir a ese nivel de hacer su propia app, sí lo van a poder hacer mejorando su página web, mejorando sus redes sociales, y ahorita Armando nos va a dar más consejos. Quiero decirles que la clave también en este momento, y que ya lo viene haciendo muchísima gente y muchísimas empresas y muchísimos negocios por sí solos, in-house, es la parte de microsegmentación, ¿no? La parte de microsegmentación es clave. La parte de microsegmentación nos va a ayudar a que Facebook, Instagram, que son las dos redes más grandes en las que se pueden estar ya metiendo para publicidad, nos ayuda por su base de datos, ¿no? Hicimos una búsqueda precisamente para darles un ejemplo de lo que está hablando la gente hoy en Hermosillo. Aquí lo vamos a poner en pantalla, de qué está hablando hoy la gente en Hermosillo, nada más para que se den cuenta una gran imagen de lo que es la microsegmentación y cómo se puede hacer cruces de toda esta información para mover nuestra publicidad de nuestro negocio. Es importante que sepan, en alguna otra conferencia nos preguntaban, oye, es importante, ¿se pueden hacer todavía cosas orgánicas? Híjole, hay tanta gente conectada el día de hoy en las redes sociales, aquí vemos en Hermosillo, se detectan 720 mil cuentas activas en Hermosillo. Entonces hay tanta gente conectada, promoviendo cosas, subiendo cosas, haciendo anuncios, que Facebook le tiene que dar, e Instagram le tiene que dar oportunidad, pues, a los que están pagando, ¿no? Porque si estamos 42 metros y 46 metros recorriendo la pantalla diaria, viendo a nuestros amigos, a nuestros familiares, estoqueando gente, pues Facebook tiene que ayudarnos a poner en la pantalla anuncios y obviamente a las páginas que más visita la gente, ¿no? Es por eso el tema importante que consideren parte clave de la inversión, que ahorita lo va a platicar Armando también. Hay en Hermosillo, como podrán ver, miren, hay gente hablando de comida, 1,300,000 personas, 590,000 personas, estaba leyendo la de Tijuana, 590,000 personas hablando de comida, 400 personas hablan más o menos diario en Hermosillo de ver Netflix, ahorita con la pandemia, pues no lo dudo, ya se quemaron todas las series de televisión. Pedidos, fíjense, Uber, cómo aparece con 300,000 personas, Rapid con 89,000, el tema de la cerveza, 360,000 personas hablando de cerveza, hay 110,000 hombres casados que dicen que son casados, que son valientes, familias, digo, hombres y mujeres que son casados, padres de familia que son 130,000 personas. Es importante ver cómo de Hermosillo, de esos 720,000 personas que están ahí, entradas directas fueron 710,000 personas por teléfono celular. Ya hay 270,000 personas en Instagram. Ahí vemos a TikTok en conversaciones de TikTok, 170,000 personas. Y hablando de redes sociales en general, 340,000 personas. No es la gente que está hablando, para que vean una gran imagen de cómo se pueden y ustedes también hacerlo en redes, y lo que lo hacen in-house o que le entienden a las redes sociales al hacer estrategias de marketing, entenderán esto muy bien de cómo se obtienen los datos, ¿no? Pero, bueno, les voy a mostrar también rápidamente Tijuana.
que trae 1,700,000 personas. Hay más población, obviamente. Vemos, hablando de comida, 1,300,000, como les decía, básicamente el doble que en Hermosillo los datos. Hablando de Netflix es casi el doble, en Uber igual, Rapid, ya podrán ver que también. Lo interesante en Tijuana es que la mayoría de la gente de las conexiones es 99%, 100% es por móvil. Hay 600,000 personas en Instagram. Y hablando de TikTok, 350,000, como les decía, creemos que va en esto en aumento. Y pues de restaurantes, los pedidos a restaurantes, yo creo que son de los negocios los negocios medianos y pequeños de restaurantes que tienen servicio, no tuvieron tanta afectación. Los restaurantes más grandes, más de lujo, digamos que esos son los más golpeados en esta pandemia, porque si bien en su mercado es más difícil hacer solicitudes y pedidos a domicilio, algunos decidieron cerrar por un tiempo, hoy ya están abriendo, algunos siguen con servicio a domicilio. Restaurantes que ni tenían servicio a domicilio lo tuvieron que hacer, ¿no? Entonces, vemos una gran actividad. Igual ahí vemos padres de familia, madres solteras, personas que dicen que son solteras, personas que dicen que son casados. Digo que son casados porque tienen que ponerle en Facebook que son casados, ¿no? Si no, no se detecta, ¿no? Habrá otras personas que no ponen nada, pues no se sabrá nada, ¿no? Les quiero mencionar también que vean esta gráfica del comportamiento a nivel de usuarios y del comportamiento en promedio diario en uso. Baja California es el número uno, es el que más usa las redes sociales de Facebook e Instagram. Y Sonora está en el 31. Sin embargo, está alto el uso en todo el país. Esto es un porcentaje que varía nada más. Pero vean, Baja California está en el 8 a nivel de población, que trae 3,200,000 usuarios en Facebook. Trae en octavo lugar también está en Instagram con 1,100,000. Y vean cómo Sonora está en el lugar, ¿dónde está Sonora? Aquí en el lugar 15 en Facebook con 2,200,000. Y sube un poquito al lugar 13 en Instagram. Es decir, están muy activos en Instagram en Sonora. Los números ahí se van moviendo. Estos datos son al 9 de mayo de este año. Son muy actualizados. Y vemos que en México, de todas las edades, pues hay 87,630,000 usuarios. Mayores de 18 años hay 81 millones, esto por el tema del alcohol. Mayores de 18 años en Instagram son 25 millones y hay casi 27 millones, si ponemos de todas las edades, ¿no? ¿Qué queremos recalcar? Bueno, queremos recalcar que en realidad tenemos que estar conscientes de que si bien hay profesionales de la comunicación y marketing, hay mucha gente que dice que le sabe, pero hay que tener mucho cuidado a quién ponemos. Yo creo que ya muchas empresas que estaban en in-house deben pasar a otro nivel y buscar personas que tengan la capacidad de hacer líneas estratégicas, de contar con personas que sepan analizar, planificar, estructurar, ¿no? Un poquito más elaborado. ¿Por qué? Porque el escenario de todas las empresas hoy es irse a lo digital, es irse a hacer anuncios, es hacer su propia app, es mejorar su página web. Todos los negocios están avanzando en esta, no son los únicos, ¿eh? Cuando dicen, estamos creando nuestros anuncios. No. Ya prácticamente todos los giros han estado avanzando. Muchísima gente le ha estado invirtiendo a esto. Vemos en diferentes sectores desde quien hace productos artesanales hasta quien hace servicios, hasta que da consejos, recetas, no sé, todos los negocios estamos los viéndolo ya en transmisión, haciendo sus transmisiones en vivo, haciendo sus foros, haciendo sus propios videos, haciendo sus propios anuncios, ¿no? Entonces tenemos que empezar, quienes tengan el presupuesto, pasar un nivel más alto. Les aconsejamos que vayan creciendo, si bien no pueden pagar toda una campaña, a lo mejor sí pueden pagar asesorías, sí pueden pagar, contratar agencias pequeñas, después ir creciendo en la medida que estén de sus posibilidades. La intención es de que se vayan actualizando ustedes, que vayan tomando talleres. Por eso nos parece muy importante el trabajo que está haciendo el Imparcial, porque está precisamente dando gratuitamente, invitando a diferentes empresarios, ¿no? Por ahí vamos a ver una persona
bastante interesante los próximos días, como es Servando Carvajal en, allá en Hermosillo. Vamos a ver a muchísimos empresarios y les digo, aprovechen todos los foros y todas las conferencias que hay a nivel local, a nivel nacional, a nivel internacional, porque es la oportunidad de actualizarnos, es la oportunidad de estar consciente, por eso decimos en digital no hay cuarentena. Y aquí le dejo la palabra a mi socio Armando León, ahí nada más que active su micrófono y listo, ahí está. Muchas gracias. Al final vamos a tener ahí la oportunidad de leer sus preguntas y darle respuesta. Gracias, Jorge. Pues muchas gracias, Jesús Manuel, por la invitación. La verdad que muy contento de poder compartir un poco con ya con 140 personas conectadas. Muchas gracias a Juan Fernando Gili y gracias, Carla, por estar aquí moderando, a Mario también. Y bueno, antes de empezar, le decía a Jorge, oye, Jorge, por fin me invitaste a una, siempre te presentas todas las conferencias. Bueno, me tocó, Jesús Manuel, por fin subirme aquí a una conferencia y qué mejor que sea con ustedes, con el Imparcial, ¿no? Bueno, vamos a arrancar nosotros con cómo diseñar una estrategia de comunicación digital para empresas. Sin embargo, antes de entrar a la parte de cómo diseñar una estrategia de comunicación digital para empresas, llámese una empresa pequeña, mediana o grande, es importante recalcar lo que ya no se puede hacer. Hace poco todavía veíamos a empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que decían, yo subo mensajes sin planeación, sin investigación, sin ninguna estructura o plan estratégico, y ya no podemos ver eso. Ahora tenemos que aprovechar la coyuntura y entender a la competencia en la parte digital, seas pequeño, mediano o grande, para poder obviamente capitalizar y que tu estrategia comercial sea la más correcta. Si bien México y el mundo está cambiando y está detenido en muchos aspectos, el consumidor sigue estando en lo digital y puede hacer muchas cosas agresivas para poder captar, obviamente, posibles clientes. Ahora bien, ¿cómo diseñar este plan? Ahorita lo vamos a ver muy general, lo que es el modelo del marketing. Sin embargo, nos ayuda para tener una planeación estratégica y que puedas tener mucho mayores éxitos. Lo primero es la investigación. Si bien vemos muchas empresas pequeñas que es complicado invertir en la parte de investigación, a diferencia de otras empresas que tienen más presupuesto, sí podemos hacer investigación orgánica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Entender a la competencia, ver qué promociones está haciendo, qué tipo de, cómo estoy en precios, ¿no? Qué cosas creativas puedo hacer en función de lo que estén los demás, ¿no? Si eres una empresa mediana o grande, obviamente tienes que invertir en investigación, y más en estos tiempos, porque está cambiando mucho la parte del mercado. Entonces, sí es importante invertir en la parte de investigación, sobre todo por una estrategia digital. Ahora bien, ya que tienes la investigación, lo mínimo de investigación de la competencia, ahora sí definimos una estrategia, y no empezamos del mensaje, que es lo que por lo general una empresa pequeña hace. Empieza a subir mensajes sin ninguna estrategia, fotografías, videos, pero no hay un fin estratégico con objetivos claros que te permita llegar obviamente a tu posible cliente. Ya que defines la estrategia y que tienes claro qué tipo de videos, qué tipo de fotografías, que ahorita vamos a ver, por ejemplo, la duración de los videos, cómo debe ser la fotografía, ya que el impacto visual representa el 80% en digital. Entonces, si no tienes claro cómo debe de ser la producción de video o la fotografía, estamos empezando mal en la parte de estrategia comercial. Ahora bien, la parte de microsegmentación va a ser clave, como decía Jorge. En la parte de la estrategia, tenemos que definir a dónde vamos a aterrizar, obviamente, nuestros mensajes. Ya que tenemos la estrategia y que definimos el mensaje estratégico, como vemos aquí en el modelo de marketing, podemos diseñar ahora sí un calendario editorial con batería de contenidos que nos permita, obviamente, llegarle al consumidor que queremos. Voy a poner algunos ejemplos. Vemos ahorita mucho el tema de publicidad en línea de restaurantes, sector gastronómico con restaurantes y cervecerías artesanales. Y está muy bien, ¿por qué? Porque estamos tratando de que consuma a domicilio la gente. Sin embargo, si segmentamos el mensaje a gente que esté hablando de temas relacionados, como decía Jorge, a mi negocio, tendremos mucho más posibilidades de éxito. Y más si hacemos alianzas estratégicas. Hoy, por ejemplo, vemos a cervecerías artesanales que hacen alianzas con chefs o con restaurantes. ¿Y a qué me refiero? Que ponen el menú y está el menú de la comida y te ofrecen también el servicio de venderte una cerveza artesanal, por ejemplo, de X marca,
para que te llegue a tu domicilio y es una alianza estratégica. Es lo que tenemos que definir a la hora de planear un calendario editorial y obviamente una estrategia con objetivos claros, ¿no? Ya que tienes el mensaje, ahora sí, como decía Jorge, ¿qué tipo de herramientas voy a utilizar? Es decir, ¿a qué redes voy a incursionar? Dependiendo obviamente de mi presupuesto y en qué ciudad esté. Nunca será lo mismo hacer una campaña comercial en Hermosillo que en Tijuana o que en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque al tener muchas redes en cuáles incursionar, tenemos que saber y tener una viabilidad de cuánto presupuesto puedo invertir y que tenga éxito. Si estamos invirtiendo, vamos a suponer ahorita en el tema de restaurantes, y voy a hacer una campaña en una zona específica en Tijuana, voy a saber qué presupuesto tengo y a cuántas personas le puedo llegar que vivan en esa zona y que estén hablando con temas relacionados a comida, a gustos, intereses, alcohol, a cervezas, etcétera, para que llegue obviamente mi mensaje mucho más estratégico. Una vez que tenemos todo este modelito muy sencillo, como lo estamos planteando aquí para hacerlo rápido, empieza la ejecución de la campaña digital. Pero si se dan cuenta, hay una secuencia: investigación, el análisis de datos, la definición de la estrategia, dependiendo de la industria que estés, la definición del mensaje y obviamente qué herramientas voy a incursionar. Ahora bien, nosotros que estamos en frontera, tenemos varios beneficios. Por ejemplo, Baja California, Sonora, que podemos correr en varias pistas estratégicas para el mercado local, nacional e internacional. Y voy a poner ejemplos. Si tú eres dueño de un hotel, vamos a poner en Rosarito o en Puerto Peñasco, sé que puedo hacer estrategias para el mercado local, es decir, para mi estado, para el mercado nacional, que puede ser otros destinos turísticos que puedan competir conmigo, y para el mercado internacional. Si estás en Puerto Peñasco, puedo llegar a decir, voy a hacer una campaña chiquita, vamos a poner en Nevada, Arizona y California, y también la puedo hacer mismo en Sonora o en Baja California, ¿no? Entonces, tenemos que definir en función de qué industria estoy para lanzar una campaña estratégica. Si estoy en el negocio del sector inmobiliario y tengo propiedades que pueden ser efectivas o rentables para invertir para el mercado en California, del mercado hispano o americanos, bueno, voy a hacer campañas en California, pero tengo que saber en qué códigos postales puede estar mucho más el posible cliente que puedo tener para poder invertir en esta propiedad. Entonces, esa es una estrategia internacional. Pero también puedo decir, oye, voy a hacer campañas para que compre alguien un departamento en la zona costa, pero la voy a hacer la campaña en Hermosillo, para que la gente que pueda tener una casa en la playa, ¿no? En Ensenada, que tenga vista al mar. Entonces, dependiendo a qué mercado vas, es importante definir cuál va a ser tu estrategia local, nacional e internacional. Ahora bien, la parte de aeropuertos. En la parte de aeropuertos es muy importante saber que a veces tenemos que hacer campañas en lugares específicos. Si tú tienes, eres un hotel y o soy un destino turístico, un hotel, y hago una campaña en un aeropuerto, vamos a suponer en Los Ángeles, para que me conozcan al momento que esté en el aeropuerto y conozcan obviamente mi opción para otro viaje que tenga, hacemos la campaña en ese aeropuerto en particular, con X kilómetros a la redonda, para que la gente, cuando esté viajando, me tenga como opción para otra ocasión de viaje, ya sea de negocios o ya sea como turista. Entonces es importante hacer cruces de ubicación geográfica cruzado con lo que decía Jorge, de intereses, de lo que está hablando la gente, de demográficos, y todos esos cruces me permiten obviamente tener una estrategia mucho más rentable. Ahora bien, después de tener el modelo, la idea es recomendarles algunas cosas que les puede servir dependiendo si eres una pequeña, mediana o grande empresa. Y lo digo grande porque nos ha tocado participar como consultores, por ejemplo, con empresas grandes, locales, que a veces tampoco tienen planeación. Entonces, no significa porque sea chiquito todos tienen estrategia, no. Entonces, por eso nos referimos, si ahorita, por ejemplo, en los 140 personas que nos están viendo, si tengo algunos empresarios pequeños, medianos o grandes, o emprendedores, dependiendo de lo que estés, es importante entender que estas recomendaciones sirven para todo. Y que tu equipo de mercadotecnia digital
lo puede implementar de forma estratégica. La primera recomendación, como lo veníamos platicando, es obviamente, uno, es la de investigación y definir la estrategia. Esa es importantísimo porque es la que va a definir todo. Todo va a definir. Y aquí me quiero detener un poquito porque al final del día tenemos que entender cuál es nuestra propuesta de valor, cuál es nuestra diferenciación ante la competencia para que seas obviamente mucho más rentable a la hora de comunicar. Y eso lo podemos empezar a entender a la hora de investigar y que sea una estrategia mucho más clara. La número dos que queremos compartir es la planeación estratégica. Ya que tenemos la planeación, ya que tenemos la investigación, empieza la planeación estratégica que viene ahí obviamente encaminada con varios rubros. Uno es, obviamente, tus objetivos claros, a dónde lo vas a canalizar, con qué microsegmentos, cuál va a ser tu presupuesto que vas a ejecutar. Si eres una empresa pequeña y tienes 10 pesos, pues debo saber que si estoy en Tijuana, mi red social con mayor impacto va a ser Facebook y luego Instagram. Entonces, mi presupuesto de pauta tiene que estar mucho más enfocado a esas dos redes y meterme sobre todo a Facebook. Y de ahí, en la planificación estratégica, obviamente, definir cuál va a ser mi batería de contenidos, mi calendario editorial, qué tipo de producción de video voy a hacer, qué tipo de fotografías voy a subir. Pero todo esto alineado a una investigación y a una planeación estratégica, ¿no? La número tres es el cuarto operativo digital. Es el equipo que voy a tener. Si soy una empresa pequeña, a lo mejor soy yo solo. A lo mejor el mismo dueño lo hace o con una persona más. Si soy una empresa mediano o grande, puedo llegar a tener 5, 10, 15 personas. Les voy a poner un ejemplo. En el sector inmobiliario, por ejemplo, nos ha tocado ver... ¿te puedo regresar una, Jorge, por favor? Ah, bueno, está bien. En el sector inmobiliario, por ejemplo, nos ha tocado ver algunas empresas que están muy bien organizadas, que tienen 20 personas en Community Manager, obviamente detectando leads y canalizándolos al departamento de cierre de ventas para tener una estrategia mucho más elaborada. Entonces, dependiendo en qué industria estás, debes de armar tu equipo digital, profesional y que garantice obviamente un presupuesto de operación. Si soy un chef, pues a lo mejor nada más es un asistente y yo, bueno, tenemos que planear en conjunto para ver cuánto recurso puedo invertir para llegar mi mensaje a esas personas que pudieran consumir obviamente mi servicio de domicilio. Ahorita que estamos en la pandemia y que obviamente no pueden ir a un lugar, a un punto de venta, ¿no? Ya que se levante el confinamiento, obviamente hay que hacer una estrategia compartida, la parte digital y cómo generar tráfico al punto de venta, que es otra estrategia. Pero ahorita la idea de ahorita es qué podemos hacer durante la pandemia para empezar a generar posicionamiento y generar ventas por internet y más adelante empezar a generar tráfico, obviamente, en puntos de venta, ¿no? La número cuatro, este es importantísimo hoy por hoy, es la creatividad que va a jugar un rol muy importante en estos tiempos. La creatividad nos referimos, obviamente, a la producción de video, a las fotografías, a las promociones, cómo voy a ser más creativo para vender un producto en específico. Si yo, por ejemplo, estoy vendiendo cerveza artesanal, es un ejemplo, y me voy a esos ejemplos porque son los más sencillos de conceptualizar, y veo que toda la competencia está vendiendo al precio que está de mercado y tú puedes regalar otros subproductos que sea mucho más creativa la parte de comunicación para generar ventas, pues obviamente tienes que investigar y obviamente ejecutar una estrategia para que sea diferente a la competencia. Eso es lo que hay que hacer en todas las industrias. En el tema de belleza igual, tienes un salón, por ejemplo, un salón de belleza, a ver, ¿qué tipo de estrategias voy a hacer que no esté haciendo la competencia? ¿Qué tipo de promociones? ¿Cuál va a ser mi estrategia de seguridad de salud, de sanidad, de que obviamente el consumidor sienta tranquilo a la hora de abrir el confinamiento para que la gente vuelva a regresar a mi punto de venta? ¿Cómo voy a hacer esa comunicación? Es lo que hay que pensar y pensar de forma creativa y estratégica para tener éxito en la parte digital. El número 5, sé directo y al grano. Los videos cortos, fíjense, juegan un papel súper importante. Hace unos meses todavía veíamos que la media de permanencia de videos en internet son de 8 segundos. Un video máximo lo podías ejecutar de 15 segundos. ¿Por qué? Porque hay una saturación de mensajes en red. Hoy, al haber
tanta información y más gente conectada, seguramente en los próximos meses vamos a empezar a ver las métricas que la media de permanencia va a bajar más y se va a andar en 4 o 5 segundos. Entonces tienen que ser clips muy rápidos, comerciales, que generen un call to action, un llamado a la acción para que generen una pregunta y obviamente tú como empresario, como emprendedor, como dueño de un negocio, puedas contestar y empezar a generar leads para que después vendas, dependiendo de la industria en la que estés. Por eso los videos no pueden ser videos de más de 10, 15 segundos. Si tienes mucho que comunicar, bueno, fracciona videos. Haz varios videos y empízalos a promover y a, obviamente a direccionar con pauta, con herramienta, segmentados a donde lo quieres que lo vean los posibles consumidores. Pero ojo, videos cortos. El número 6, los mensajes cortos y claros, enfócate a ventas. Fíjense, todavía vemos hoy todavía, le platicaba con otra persona del equipo, con Raúl, y decíamos, oye, es importante y nos causa mucho ruido de cómo siguen subiendo empresas todavía mensajes que no tienen nada que ver con venta. Entonces, ¿qué pasa? Que como decía Jorge, al momento de hacer el scroll todo el día y que estás saturado de mensajes, tienes una oportunidad para que lo vea tu posible cliente. Entonces, si no lo canalizas todo el esfuerzo en estrategia de venta, puedes dejar ir un posible lead o una posible venta de algún producto o servicio. Entonces, es muy importante enfocarte a ventas con mensajes cortos y claros. La número 7, la microsegmentación, como decía Jorge. Súper importante, como vimos los ejemplos de Hermosillo y Tijuana. Y esos cruces, por ejemplo, veíamos ahí gente hablando de cerveza o gente hablando de Netflix. O gente, por ejemplo, si yo vendo, por ejemplo, aquí abajo, nosotros estamos en Tijuana. Aquí abajo hay una empresa, un negocito que vende palomitas de todos los sabores. Es un ejemplo, sin decir el nombre. Entonces, si yo veo que hay 400,000 personas hablando de Netflix, bueno, yo voy a dirigir ese negocio, tiene que dirigir una campaña a la gente que está hablando de películas, que está hablando de comida y que ofrezca el producto de palomitas para que obviamente venda ese producto a la gente que puede ser su mercado, que es ver películas, ¿no? Entonces, de esa misma forma, hay que definir a qué segmento vas para que tenga mucho más éxito tu campaña. La número 8, súper importante el monitoreo, para que no pierdas el pulso. Si eres una pequeña empresa, obviamente no vas a poder invertir en grandes softwares de monitoreo, pero si eres una pequeña, sí puedes hacer monitoreo tú en lo particular general, de qué está haciendo la competencia, qué están haciendo otros negocios similares en otras partes del mundo o en México, para copiar buenas prácticas y mejorarlas y hacer cosas mucho más creativas e innovadoras tú como empresario como emprendedor. Si eres una empresa mediana o grande, obviamente hay que ver esa posibilidad de invertir, obviamente, dinero en software que sean mucho más estratégicos, más sofisticados y que te permitan, obviamente, tener mejores resultados a la hora de generar una estrategia de comunicación. La 9, crea contenido que genere confianza ante la contingencia. Yo lo platicaba hace ratito. Esto va a ser clave próximamente. Y lo voy a comentar aquí. Si tú tienes un hotel y vas a empezar una campaña para empezar a posicionar que te visiten, porque ya van a abrir, obviamente, la posibilidad del punto de venta del confinamiento, ya vas a poder tener pues, posibles turistas en tu hotel. Es súper importante que hagas video, producción de video sencillo, donde tú muestres todas tus medidas de higiene que vas a tener y de salud para que la gente se sienta con confianza ante esta contingencia y a la vez le metas promoción. Entonces, es súper importante que el contenido que generes en un salón de belleza, en un hotel, en un restaurante, si va a haber, por ejemplo, un metro y medio de distancia, si los cocineros y los que te van a estar atendiendo van a tener cubrebocas, gel antibacterial, este tipo de videos con promociones van a ser muy importantes en lo que estés en la industria para que genere confianza cuando abran los puntos de venta. Y el 10, la décima recomendación, que es de las que vemos muy importantes, es definir e identificar alianzas estratégicas, como lo que platicamos hace rato. Si tú tienes una cervecería artesanal y un restaurante, tratar de tener una alianza estratégica para que vendas más o tengas más puntos de distribución, aunque sea por digital. Lo veíamos ayer, por ejemplo, nos metimos a una página de una asociación de cerveceros, nada más para ver qué estaban haciendo, y lo comentaban y decían, oye, estoy vendiendo más en digital que en mi punto de venta.
sea, hay cerveceros que están bien contentos porque están vendiendo mucho más por digital, es decir, a domicilio o recoger el producto a través de la cerveza en lata, etcétera, etcétera, porque están aprovechando alianzas o están aprovechando la coyuntura de ver qué hacer en esta contingencia. Entonces hay que definir bien en qué estamos y con quién nos podemos aliar para vender, obviamente, mucho más producto dependiendo de la industria que estés. En conclusión y en resumen, la idea es que independientemente si eres pequeño, mediano o grande, tengas una planeación estratégica, tengas y sigas un poco el modelo del marketing y que sigas algunas recomendaciones de las que platicamos para que tengas mucho más éxito y no nada más improvises y te dediques a ocurrencias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí estamos abiertos a sus preguntas. A ver, vamos a... Muchísimas gracias. Y tenemos algunas preguntas y también les queremos decir a todas las personas que se encuentran conectadas que al final de las preguntas y respuestas, nuestros amigos de Business Thinking van a lanzar una pregunta y quien responda correctamente va a ganarse 2 horas de consultoría por parte de ellos. Así que mucha suerte a todos y éxito. Y vamos a iniciar con las preguntas. Y antes de iniciar las preguntas, les recordamos que pueden ingresar a la página de webinars.elimparcial.com para que descarguen la presentación que acaban de ver. E iniciamos y nos pregunta Alex, dice, ¿qué opinión tienen sobre WhatsApp como un medio de comunicación directo con el consumidor? Me voy a contestar. Muy buena, yo creo que se pueden hacer grupos, se pueden clasificar dependiendo el negocio que estés haciendo. Es una forma de tener el contacto directo. Hay que ser muy respetuosos de las bases de datos. Si bien tienes teléfonos de WhatsApp, no es para que los estés molestando siempre. La gente sí vale la pena a lo mejor subir una vez a la semana algún tema importante, que sea de promoción, que sea venta. Pero sobre todo contestar dudas, contestar pedidos. Puede ser una de las formas en las que te puede ayudar muchísimo. Hay anuncios de Facebook que te ayudan a utilizar, hacer las bases de datos, obtener con tu anuncio y con tu botón de WhatsApp, lo das de alta. Sé de un amigo nuestro que tiene una pizzería y que, bueno, está muy activo recibiendo los pedidos de la pizza ya por WhatsApp. No necesariamente tienen que hablar por teléfono, ese teléfono que ya nadie usa. Ya lo haces ahora por teléfono celular o por WhatsApp, ¿no? Entonces, y contestan dudas y tienen su negocio activo, ¿no? Yo creo que todo, precisamente en la presentación mostrábamos cómo el servicio de mensajería tiene un crecimiento y más actividad, ¿no? Ahí está la parte de hacer tu clasificación, ya sea tus grupos o hablarles en directo, ¿no? Utilizar el WhatsApp Business es una de las cosas que les puede ayudar muchísimo. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta por parte de Marcelo Fernández. Dice, Armando, buenas tardes. Cuando hablas de no desperdiciar la oportunidad en el scroll del timeline con un mensaje de ventas, ¿podrías dar un ejemplo de este tipo de mensajes de venta? ¿Te refieres a que lleve un precio o presente un producto? Claro que sí. Mira, me refería más que nada que cuando tú tienes un mensaje estratégico, si no lo diriges a la parte de venta, vemos mucho ahorita que, por ejemplo, vamos a suponer una empresa X, suben mensajes que no tienen nada que ver con venta. Entonces, ¿a qué me refería con eso? Que tú tienes que generar contenido que esté enfocado a ventas. Ahora, ¿qué tipo de ejemplo? Dependiendo, obviamente, en qué estás. Pero la recomendación es no subas precios. ¿Para qué? Para que generes, obviamente, un llamado a la acción y te pregunten, dependiendo en qué industria estás. Pero la recomendación es que no subas nada que no tenga que ver con estrategia comercial, que todo sea enfocado a ventas. Gracias. Otra pregunta, Jaime Terán pregunta, ¿qué producto es muy demandado en esta microsegmentación en estos tiempos de COVID-19? Pues lo veíamos en las gráficas, sin duda, la parte de restaurantes, de servicios a domicilio, es lo que más está demandado, ¿no? Vemos que el tema cerveza y algunas fotografías ya en YouTube y en WhatsApp y en las redes de que hay algunos negocios ya tienen cerveza y ahí está la gente haciendo fila, pase lo que pase, corriendo riesgo.
No, la parte es que tenemos que seguir cuidándonos. Hay algunas ciudades, como es el caso de Mexicali, Tijuana, que siguen con altos niveles del tema de la pandemia y que tenemos que ser precavidos. Pero sin duda lo que más está, es lo que más se pide, lo que más se usa en las redes, pues es precisamente lo que hacemos todos los días, ¿no? Que es comer y tener pasatiempos. Como veían Netflix, ahí aparece, México es el uno en el mundo que ve más televisión en streaming, pues coincide, ¿no? Y podrán ver que también YouTube es uno de los canales más vistos en todo México. Entonces, es el más visto en digital. Entonces, el tema, hay que aprovechar, dependiendo del negocio que estés, debes decidir en qué red social vas a estar, ¿no? No sé si contesto ahí. Okay, muy bien, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué sugieren para promover servicios de abogados? Yo la contesto. Va a ser dependiendo los servicios que prestes. Vamos a suponer que eres, por ejemplo, un abogado en materia civil o en alguna materia en específico. Hay que ver y montarte en las palabras claves del servicio como abogado que estás prestando. Si eres abogado de laboral, y entonces tienes que montarte en personas que estén hablando de temas relacionados a eso en lo específico, ¿no? Y a lo mejor poner la ubicación geográfica. Si es laboral, a lo mejor poner la ubicación geográfica de la pauta, a lo mejor en toda la zona industrial, donde pudiera haber muchos problemas laborales, para que ahí entre la publicidad y que estén hablando de temas de esa naturaleza de servicio. Okay. Gracias. Tenemos otra por parte de Alejandro Rizzo. Pregunta, ¿qué tan viable y efectiva es hacer propaganda de entrega de apoyos por Facebook de forma pagada en los políticos? Bueno, ese ya es de tema político, pero mira, son temas delicados que hay que tomarlos en cuenta, que hay que tener consideración. Es importante si tiene fines de que ayuden a la gente, ¿no? Es importante que cada vez que salga un mensaje con el tema político sea con la finalidad de que lleve un mensaje bueno, ¿no? De información que le ayude a la gente, ¿no? Si no, nada más lo hacen para presumir, ahí la gente se da cuenta y les va peor, ¿no? Entonces, creo que debe ser información que ayude a la gente, que tenga beneficio, ¿no? Gracias. Tenemos otra de Aquiles. Muy buena información, muy concreta. ¿Qué opinan de la teoría del 80-20 sobre los temas a publicar? Ya que varios especialistas en marketing recomiendan manejar 80% de contenido general y 20% específico de tu giro. ¿La contesto o la contestas, Jorge? Mira, bueno, le digo unas cosas y a ver, le complementas. Okay. Como bien decía Armando hace rato, hoy la oportunidad del tema, a lo mejor eso funcionaba hace unos años, ahí es donde te das cuenta qué tan actualizado también están algunas personas, ¿no? Pero la tendencia es que hoy la gente quiere que le hables de lo que estás vendiendo, no le des vuelta, ¿no? Había un cliente nuestro que tiene un restaurante de comida de sushi y nos decía, oye, ¿por qué le decía a su equipo? ¿Por qué estamos publicando naranjas y en el sushi no vendemos naranjas, ¿no? Y venía la publicación, ¿sabías que las propiedades de la naranja ayudan a no sé qué? Entonces, a veces los community managers, con tal de tener interacciones, de hacer memes, de provocar likes en la página, se les hacen ocurrencias que no están vendiendo. O sea, en realidad nada más sirven para que la gente a lo mejor sí comparte el meme y tiene muchos compartidos y crece el alcance, pero no están pensando en ti, ni en la marca, ni se fijan. Están pensando en el chiste, en la broma, en las cosas, ¿no? Aquí la clave es que vendas. Aquí la clave es que el contenido que estés haciendo hoy en día, hay muchísima gente, nada más habría que pensar, cada uno de ustedes piensen cómo le dan rapidísimo cuando algo no les interesa, cómo le cambian con el dedo de inmediato. Entonces, la oportunidad es decir, a ver, tengo esta promoción, estas oportunidades, aquí está lo que vendo, es única, pues, ¿no? Gastarías dinero, gastarías tiempo en estar haciendo otras cosas. Yo creo que la gente ya cuando quiere ver cosas de clima, pues se mete las cosas de clima. Cuando quiere ver para qué le sirven las frutas o los minerales, se mete a cada página en específico, ¿no? Creemos y estamos conscientes y lo hemos visto en muchísimos de nuestros clientes, que se obtiene más éxito cuando estás vendiendo, cuando estás hablando nada más de lo que tú haces. No sé si quieras complementar, Armando. Sí, prácticamente es eso.
Es una saturación de mensajes en la red, como dice Jorge, y tanta gente conectada, que tienes muy poquito tiempo para que alguien te vea. Entonces tienes que dedicarle que tu contenido sea estratégico y obviamente enfocado a ventas. Si tu empresa va arrancando y ocupas un posicionamiento de la empresa, de la marca, y de la mano paralelo tu objetivo de la estrategia es generar ventas, bueno, hay dos pistas simultáneas, ¿no? Una es posicionamiento de la marca y la otra es ventas. Va a depender cuál es la estrategia que vas arrancando o si ya tienes tiempo en el mercado y ya te conocen. Ok, gracias. Tenemos de otra persona, dice, buenas tardes, ¿cuánto dinero sería recomendado invertir en un ADS de Facebook? ¿Cuánto dinero sería cómo? Recomendado en un ad. Ahí es lo que platicábamos, Carla. El tema de invertir en un ad de Facebook va a depender de tu planeación estratégica y cuánto presupuesto tienes para invertir mensual en tu estrategia digital. Si tú eres una empresa pequeña y tienes 10 pesos para invertir en todo lo digital, incluyendo producción de video, incluyendo algunas fotos, entonces tienes que definir qué presupuesto te queda para que lo canalices y obviamente lo inviertas la mejor forma posible en la estrategia. Ahora, si tú me preguntaras, ¿pero cuánto es? ¿Cuánto dinero? Bueno, depende a cuántas personas le quieres llegar y al segmento que quieras, ¿no? Y dices, tengo $1, tengo $2, bueno, y vemos obviamente en la estrategia cuál es el alcance y es muy chica, pues no le vas a llegar a nadie. A lo mejor tienes que subir la cantidad a $15, $20 dependiendo en el mercado que estás para que tenga obviamente algo de resultado. Y clave también es el hecho de tener muy identificado cuál es tu red social, ¿eh? Porque habrá quienes todavía le apuestan mucho, por ejemplo, a Google o a YouTube o a Instagram. Habrá negocios que les pueda funcionar muy bien Instagram, ¿no? Habrá negocios que les pueda funcionar muy bien Facebook. Depende en dónde están sus clientes, en qué red social están utilizando. Pero depende de las posibilidades de cada persona en cuánta gente le quieren llegar. Cuánta gente hay de ese segmento, de su mejor comprador en ese segmento. Entonces ahí es donde van a invertir, ¿no? Así se define la inversión, ¿no? Haciendo una buena análisis, una estrategia, partiendo de la investigación, como decíamos en la presentación, ¿no? Si no se tiene investigación y nada más te encuentras a gente que dice, es que mi negocio es para todos, para toda la gente. Pues sí, pero a ver, no está llegando toda la gente. ¿Cuáles son tus gráficas? ¿Cuáles son tus datos de venta? ¿Cuáles son las características del comprador tuyo? Es lamentable que muchas empresas grandes, pequeñas y chicas no saben ni cuál es su comprador. Entonces, por ahí deben de empezar, por tener muy claro su investigación, de saber quiénes son sus mejores compradores, qué características tienen, de dónde son, en dónde viven, casi, casi, toda la información que puedan obtener, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿algún horario preferible para subir contenido en las redes sociales? Fíjate que la realidad de las cosas es que está toda la gente todo el día desde la mañana, las gráficas las vemos desde las 9 de la mañana a todas horas. Esto depende, por ejemplo, habrá negocios que tienen horarios, pues es preferible dependiendo del negocio, sí hacer anuncios en esos rangos de horario, pero si ellos están abiertos todos los días, o la mayor parte de los días en un horario normal, los anuncios pueden estar corriendo, el algoritmo de hoy, de Facebook, de Twitter, de Instagram, de YouTube, de Google, de todas las redes sociales, los algoritmos son ya sumamente inteligentes, ya hay muchísimo avance tecnológico en esta parte de cómo va decidiendo a qué persona le va llegando, a qué persona le va a aparecer, por dónde le va a aparecer, ¿no? Si le va a aparecer en la pantalla del celular, en qué momento, en qué horario. Ya lo hace la computadora porque ya la computadora tiene detectado todo el comportamiento de toda la gente, ¿no? Ya las computadoras hoy de tanto el algoritmo de Facebook como el sistema de inteligencia de Instagram detectan el comportamiento, qué es lo que vemos, qué es lo que hacemos, ¿no? Es un tema muy, con mucha información, pero la realidad, los horarios deben de estar, el horario que lo subas debe estar acompañado de una pauta, porque si bien hay más tráfico entre las 6 y 9 de la noche, que es donde más gente está pegado, pero ahorita con la pandemia les puedo decir que ya es a todas horas, habrá gente que a las 3 de la mañana está conectada. Lo importante es que hagan una pauta porque Facebook
Instagram y todas las redes le están dando prioridad a los que están pagando. Es decir, los anuncios desplazan al orgánico, ¿no? Entonces el horario queda innecesario cuando ya subes algo, en realidad van a interactuar las personas que están en ese momento y que son más fieles a tu página. Pero esa es gente que ya la tienes, ¿no? Preguntan, Armando León pregunta, ¿cuánto es el orden de costos de los servicios de Facebook para obtener información sobre microsegmentación? Eso es gratuito. Obviamente cualquier persona que va a realizar un anuncio, el mismo sistema te da los demográficos, te da los intereses, ¿no? Algunas palabras claves. Entonces no tiene ningún costo. Más bien aquí sería qué presupuesto puedes llegar a invertir en, obviamente, en la estrategia digital de pauta y de lo que puedes generar de contenido de estrategia para que sea obviamente exitosa tu campaña. Y recuerden lo que platicábamos del modelo. No empiezas de cuánto vas a invertir, sino empiezas de una estrategia y de ahí una estrategia de mensaje, un calendario editorial, y luego ya defines la inversión, ¿no? Pero eso viene parte del sistema y es gratuito eso. Ok, muy bien. Tenemos más preguntas por acá. Pregunta Jessica, dice, ¿una estrategia de herrería para publicidad en Facebook? Por ejemplo, el tema de herrería tiene que ver todo con... ahí tendrías que meterte, por ejemplo, en detección de palabra clave de gente, por decir, que esté hablando con otros amigos, ya sea en público o en privado, que está construyendo algo o remodelando algo, o que está haciendo preguntas de ese tema con otras personas. Porque te puedes montar en la detección de palabras. ¿Cuánta gente está hablando de construcción? ¿Cuánta gente está hablando de remodelar mi casa, de remodelar una cocina, de remodelar un closet? O sea, todo ese universo a burbuja de gente que esté hablando de temas de construcción que vaya, obviamente, alineado al tema de herrería, ahí me montaría yo, ¿no? Sí, y también hacer videos de la calidad de su trabajo, de lo bonito que queda, cómo lo hacen. Hay muchísimas cosas que se pueden mostrar y que pueden ayudar a tener ventas y a garantizar, a darle seguridad a la gente, ¿no? También los testimoniales pueden ayudar muchísimo, ¿no? Sí, y eso ya lo obviamente ya después lo pautas. La parte, el contenido, el 50% del éxito obviamente tiene que ser el contenido, tiene que ser estratégico. Y luego ya cómo lo pautas, ¿no? ¿Cómo lo canalizas? Entonces, como dice Jorge, es generar ese contenido estratégico de tu servicio para luego ya obviamente segmentarlo al área que tú quieres que pueda tener éxito. Excelente, muchísimas gracias y les queremos recordar a todas las personas que nos están viendo en estos momentos que no se pueden perder nuestra próxima conferencia, que es el 3 de junio, que tenemos como invitado a Leonardo López Rivas de Genesia y trae el tema 10 consejos para reactivar tu empresa, así que para que se registren en la página webinars.elimparcial.com o bien en renovarseomorir.com.mx. Muchísimas gracias Jorge Camarillo y Armando León, y ahora sí vamos a hacer este giveaway para pues otorgarle a algunas de las personas que están presentes la consultoría de 2 horas, y ya tenemos una dinámica. La dinámica consiste en que aquí acabo de enviar un correo, ahí en el chat, es jmlopez@elimparcial.com, para que lo anoten de una vez, ahí está ese correo, aquí lo acabo de poner, jmlopez@elimparcial.com. La pregunta es, pues yo voy a hacer la pregunta, son 2 preguntas, y las personas van a mandar esas respuestas a ese correo, así que estén muy atentas, mándenlos cuanto antes posible. La pregunta es que mencionen los 10 tips que mencionó Armando León y el nombre de los 4 conferencistas de la primera temporada de Renovarse o Morir. Dale. Los 10 consejos que acaba de decir Armando León en este webinar y los nombres de las 4 conferencias, no, de los 4 conferencistas de la primera temporada, así que espero que hayan puesto muchísima atención. Cara, te la pusiste bien difícil, las 10. Dile 5. Ahí está. Ahí está este giveaway para todas las personas que están presentes, ya saben. Los 10 tips
que se mencionaron en esta conferencia. Pueden ver la conferencia nuevamente en el enlace que mandamos para que ustedes descarguen este webinar, o bien en el Facebook de ASPAC Online. Se está transmitiendo en vivo y por ende, pues se va a quedar en el Facebook, se va a quedar el video, así que tienen chance para ver ahí los 10 tips que dijo Armando León sobre las estrategias, las formas que acaba de platicar, y que mencionen a los 4 conferencistas que participaron, pero en la primer temporada. El correo ahí es jmlopez@elimparcial.com, y muchísima suerte a todos. Muchísimas gracias, de verdad, Jorge Camarillo y Armando León de Business Thinking. Muchas gracias a todo nuestro público que nos acompaña semana tras semana, y los invitamos a que se registren en webinars.elimparcial.com o bien en renovarseomorir.com. Muchas gracias también a ASPAC, que en alianza con El Imparcial hizo este proyecto para todos ustedes, que semana tras semana hemos estado con ustedes brindándole las herramientas necesarias, los tips, las recomendaciones de los mejores, de los profesionales de esta área del marketing digital. Gracias nuevamente. Mi nombre es Carla Telletzia y nos vemos. Así que ya saben, mande sus respuestas a jmlopez@elimparcial.com. Aquí se los dejé escritos, igual jmlopez@elimparcial.com. Mucha suerte a todos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.